Ahora sí, señoras y señores, este lunes se viene lo mero bueno. Por todos lados habrá partidos amistosos entre selecciones y que serán solo una probadita de lo que veremos en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Agárrense pues, porque además, por supuesto, del México-Gales, habrá partidos muy interesantes, tomando en cuenta que la mayoría de los equipos alinearán a sus principales figuras. Corea del Sur contra Honduras es un duelo del que vale la pena estar al pendiente, pues los coreanos son rivales directos de México en el grupo F del Mundial. No hay que dejar escapar el juego de Italia ante Arabia Saudita. Aunque no clasificaron a Rusia 2018, los italianos no dejan de ser una garantía de espectáculo y bueno, enfrentan al conjunto árabe que tendrá el privilegio de inaugurar la Copa del Mundo ante los anfitriones el 14 de junio. Francia, uno de los favoritos para conquistar el título, se pone a prueba frente a la República de Irlanda, un equipo que aunque estará ausente del torneo, puede ser un buen sinodal, ¿eh? ¿Y qué decir de Portugal versus Túnez? ¡Ojo! Aquí se enfrentan dos mundialistas. Los lusos integran el grupo B junto con España, Irán y Marruecos, y los tunecinos jugarán ante Inglaterra, Panamá y Bélgica en el grupo G. La selección de Irán, rival directo de España y Portugal, tendrá como sparring a Turquía, que no es mundialista, pero sí es una auténtica prueba de fuego. Señoras y señores, terminó el partido, pero está en el Mundial. 36 años después, los 30 millones de peruanos a lo largo y ancho del país.